I'm so pleased to announce our third installment of Women Artists in the Rodriguez Collection with invited artist Gladys Triana in her solo show, Gladys Triana in Perspective. Part of the Kendall Art Cultural Center's mission is every year we do an exhibition on women artists in the collection, in order to celebrate their innovation, creativity, everything that they've contributed to the arts. And it's a way for us to celebrate Women's History Month as well. And it always falls on the same week as International Women's Day. Bueno, esta sí fue una gran sorpresa. Yo he estado año y medio encerrada por el problema del virus. Y estábamos todos muy angustiados por evitar, porque a personas como mi persona era mortal. Entonces, de pronto, una llamada. Una chica pintora extraordinaria que vive en Miami y se llama Yvonne Ferrer, me llama y me dice: me encantan tus dibujos que se estaban exhibiendo en Miami en un grupo por Adriana Herrera, que actualmente es una curadora que me está haciendo dos exhibiciones para el mes de septiembre en dos museos en Connecticut. Entonces, los dibujos que ella vio es justamente los dibujos que están aquí. Y me dice: yo quiero hacer con ellos los platos especiales que estamos haciendo en el Kendall Art Center. Bueno, qué alegría. Bueno, voy a trabajar. Bueno, se va a exhibir lo mío. Qué a gusto. Realmente es un placer ver el esfuerzo que está haciendo Leonardo Rodriguez para presentar esta, en este marco tan hermoso de este Kendall Art Center, esta bellísima exposición que no solo hoy que estamos rindiéndole tributo a Gladys Triana, sino también a la mujer.
Una vez más, contenta de estar en una exposición de mujeres, artistas cubanas todas, pertenecientes a la colección Rodríguez, compartiendo con maestras, entre ellas Gladys Triana, que es la artista invitada, que tiene una exposición muy especial, una especie de retrospectiva, porque tenemos obras de ella de distintas épocas. Así que feliz, contenta y honrada de estar entre todas estas buenas artistas. Me enorgullece mucho estar participando con todas las magníficas artistas que hay aquí. Y este año que está la exposición de Gladys Triana, que está muy buena, me alegro mucho de haberla conocido, que no la conocía. Y lo bueno es que esto se siga repitiendo a diferentes lugares donde va a ir y siempre va a estar la participación de todas nosotras. It's always been such success, and this year I am very pleased to have been a part of it. And I am so pleased to have had Gladys Triana here as our invited artist with such a spectacular overview of her career. Aquí estamos. Se hizo una idea, una realidad. Y aquí estoy feliz de compartir con todos ustedes en Miami con mis fotografías, mis dibujos y mis pinturas.